Giacom Coman. La boca de los mentirosos y los oídos de los sordos. ¿Cuántos de vosotros quisierais encontraros con aquel que hizo esta flor? Sí, es verdad que Edison inventó la bombilla. Pero aunque hubiese vivido 1000 años más, no hubiese podido inventar esta flor. Ni siquiera si hubiese vivido 5000 años más. Ni él, ni Einstein, ni nadie. Y si os topáis en la calle con Einstein, pensaréis que habéis retrocedido en el tiempo, ¿no? Lo mismo si os encontráis con otra gran personalidad, Platón, Sócrates o cualquier otro. Y yo os pregunto, ¿cómo nos sorprendería un encuentro con Jesucristo, el que hizo esta flor? Queridos míos, un día tendrá lugar también este encuentro. Amén, pero con la mitad de la boca. Dice la Escritura que en este encuentro algunos dirán a los montes y a las peñas, cae sobre nosotros y escóndenos de la ira del que viene. Y en el mismo momento, en la misma escena, otros lo mirarán y dirán, por fin, he aquí el Dios en el que he confiado. En la misma escena. ¿Cuál es la realidad que determina dos comportamientos totalmente radicales y distintos? La realidad interior. Lo que existe en tu corazón. Lo que hay en tu alma. Lo que hay en tus pensamientos. Esta realidad determinará estas dos actitudes tan distintas. Que Dios nos ayude ante la perspectiva de encontrarnos con aquel que hizo esta flor. ¿Qué flor es esta? Yo digo que es una margarita más grande, pero no es una margarita común. Sí, es una margarita gerbera. Bueno, no lo sé. Según mi padre, todas las flores eran malas hierbas y yo me he quedado con todas esas secuelas. Cuando mi madre traía un jarrón con flores, mi padre le decía, ¿por qué pones estas malas hierbas en casa? Bien, os decía que ojalá el encuentro con aquel que hizo esta flor nos haga decir, es nuestro Señor. Amén. Queridos míos, en esta tarde daremos un paso más en nuestro camino sobre la verdad en el pasado, en el presente y en el futuro. En esta tarde quisiera acercarme más a nosotros. No porque en las demás tardes no hubiera estado cerca, pero es como si alguien te visitara y entrara al patio de tu casa, y quizá al salón. Admitamos también que puede entrar a la cocina y toma un trozo de pan. Pero está claro que al dormitorio no va, porque le da vergüenza. O sea, no entra en tu intimidad. En esta tarde quisiera pasar del patio y espero tener, y vosotros también, la disponibilidad de conceder a la palabra de Dios un poco de crédito. Queridos míos, quisiera advertiros algo, que al fin y al cabo, si todo lo que voy a decir es un disparate y pasamos un rato escuchándolo, no perderemos nada, porque con tantas tonterías que hemos oído en la vida, una más no importa. Pero si lo que digo es verdad, habremos ganado mucho. Pensad en esto. El profeta Amós en el capítulo 8, empezando por el versículo 11, dice así. He aquí vienen días,
dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente. Discurrirán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. Sorprende aquí la palabra. De alguna forma da a entender un cierto matiz o tono de arrepentimiento. Da a entender que existirá una categoría de personas que se dará cuenta de la situación y emprenderán camino en busca de lo que no tienen. Pero, ¿sabéis cómo? La profetisa Elena de White cuenta de Saúl, que había empezado a llorar y a clamar delante de Samuel. Perdona y ven a honrarme delante del pueblo. No me abandones. Pero Ellen White dice que este arrepentimiento de Saúl no era sincero. Quizá este tipo de interioridad humana es evidenciada en estos pensamientos de Amós. Irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente. Discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. No se referirá a nosotros. El mensaje de esta tarde tiene como título La boca de los mentirosos y los oídos de los sordos. La boca de los mentirosos y los oídos de los sordos. Cada pueblo ha madurado a su manera. Y una de las características, por así decirlo, del pueblo rumano, espero no resultar demasiado duro, pero en muchas situaciones este pueblo al que pertenezco resulta ser astuto y encontrar soluciones no muy ortodoxas para resolver las situaciones. Cosa que, por ejemplo, en el pueblo alemán no se ve. Los alemanes no saben mentir. Y los rumanos dicen de ellos: estos son tan tontos que no saben mentir. ¡Qué extraño! Cuando la palabra de Dios se le quita a un pueblo, este pueblo queda en dos posiciones. La de los mentirosos y la de los sordos. Cuando la palabra de Dios se saca del ámbito de existencia del pueblo adventista, o delante del pueblo adventista, quedan solo dos categorías de personas. Nada más, nada menos. Mentirosas y sordas. Y en esta tarde, queridos míos, quisiera leer en las Escrituras acerca
de estas dos categorías de personas. Y merece la pena que te hagas preguntas si consideras que es necesario. Aparentemente, ser mentiroso es una virtud. Si no sabes mentir un poco, no te apañas. En el colegio los profesores nos verificaban los deberes. Yo no los tenía hechos. Nunca hacía los deberes. ¿Por qué no has hecho los deberes? Ay, tuve un fuerte dolor de cabeza. Y se me humedecían los ojos y la profesora me creía. Nunca reconocí que no había hecho los deberes porque había estado jugando fútbol. Porque si lo hubiera dicho, ay de mí. O me pedían que resolvieran la pizarra un ejercicio. Ni idea. Vete a tu sitio, necio. Tienes un 4. Dame tu libreta de calificaciones. Ay, me la he dejado en casa. No sé si vosotros hacéis cosas así. Yo sí. Mi madre, pobre. Llegaba a casa y me preguntaba, ¿qué notas traes? Ninguna. ¿Me mientes? No, mira la libreta, no tengo ninguna nota. Y así todo estaba resuelto. Y esto se repetía no solo una vez, sino decenas de veces. Así mentía mi madre hasta el penúltimo año del instituto. En aquel año, por primera vez en mi vida, empezó a gustarme estudiar. Hasta entonces estudiaba por el miedo que le tenía a mi madre. Pero a saltos, le mentía todo lo que podía hasta que se enteraba. No le podía mentir al infinito. En las reuniones con los padres o por otros medios, mi madre se enteraba. En esas reuniones, cuando el tutor llegaba a mi nombre y todo el cielo empezaba a caer encima de mi madre. Se ponía negra y volvía a casa y se descargaba sobre mí. Hoy en día esto no pasa porque te llaman a la consulta de psicología y te acusan de maltrato. Queridos míos, leeré a continuación unos versículos con mucho peso. Los primeros os aventajan, pero no os precipitéis, solo escuchad. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 34, Dios ordenó que se escribiera lo siguiente. Ezequiel capítulo 34, del 1 al 6. El Señor me habló diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores espirituales de Israel. Profetiza y adviérteles que así se dice el Señor Omnipotente. ¡Ay de vosotros, pastores de Israel, que tan solo os cuidáis a vosotros mismos! ¿Acaso los pastores no deben cuidar el rebaño? Vosotros bebéis la leche, os bebéis con la lana y matáis las ovejas más gordas, pero no cuidáis el rebaño. No fortaleciste a la oveja débil, no cuidaste a la enferma, ni curáis a la herida. No vais a por la descarriada ni buscáis a la perdida. Al contrario, tratáis al rebaño con crueldad y violencia. Por eso las ovejas se han dispersado, por falta de pastor. Por eso estad a merced de las fieras salvajes. Mis ovejas andan descarriadas por montes y colinas, dispersas por toda la tierra, sin que nadie se preocupe por buscarlas. Amén. Cuando se quita la palabra de Dios de esta iglesia,
queda un gremio de pastores, todos ellos empezando y finalizando conmigo, unos mentirosos de notoriedad. Si eres pastor y sabes mentir, si eres pastor y sabes ser astuto, si eres pastor y sabes reconciliar a un culpable con un no culpable de tal manera que los dos se sientan culpables, entonces significa que eres hábil. Eres un dirigente de talento. Hace falta en alguien como tú. En el sentido irónico. La boca de los mentirosos. Y si mis compañeros escuchan alguna vez este sermón, quisiera que tomaran nota. Nunca han existido mentirosos más versados que los pastores. Y toda esta actitud de ellos, grosera, está considerada por ellos y por los miembros una cualidad positiva. Buscarán la palabra desde el norte al sur, desde el oriente al occidente, y no la hallarán porque no tienen cómo. En el año que fui contratado como pastor, fui a predicar un sábado en la iglesia de Reghin, Rumania. La iglesia tenía dos entradas y cada una tenía varios escalones. Era un día bonito, soleado, y yo bien vestido, con traje negro, como un pastor recientemente incorporado. Estaba en el patio de la iglesia cuando un hermano anciano, colocado en lo alto de los escalones, y que era de otra iglesia y que me conocía muy bien, no daré más datos porque todavía vive aquel hermano, me gritó por encima de todas las personas allí congregadas: ¡Jacob! Y yo me asusté. ¿Y tú también has entrado en la fila de los mentirosos? Quise que me tragara la tierra. Han pasado 18 años y la ofensa que había sido en aquel momento se ha convertido en convicción. Sí, hermano, le contestaría hoy, después de decenas de años. Desafortunadamente he entrado en la fila de los mentirosos, una pandilla que no tiene curación, porque no tienen la palabra. ¿Por qué? ¿Cómo he podido llegar a esta situación? ¿Cómo he llegado a comportarme así? ¿De dónde me vino esto y qué ha pasado con mi alma? Porque la mentira ha llegado a ser la virtud de mi existencia. Sientes que algo va mal entre un pastor y tú, y acudes a él y le preguntas si tiene algo contra ti. ¿Dónde encontraría al pastor que te diga, sí, tengo esto y esto contra ti? En ningún sitio. Más bien te dirá, vamos a orar. Ya he llegado a la edad de 50 años y me llamó un compañero pastor y me dijo, vamos a orar. Y lo aparté y le dije, conmigo no vas a orar, porque hasta en la oración miente. Sí. Pero estos pastores os gustan. Juntos arderemos en el fuego.
Y dice aquí las Escrituras, vino a mí la palabra de Jehová diciéndome, hijo de hombre, profetiza y di, ay de los pastores. ¿Qué nos hacen estos pastores? No dan alimento a las ovejas. ¿Qué significa el alimento? Alimento significa palabra. No estadísticas. No test. Ni películas, ni noticias, sino palabra. Nos estamos muriendo. Estamos infraalimentados. No tenemos nada en nosotros más que ñoñeces que no dicen nada a nadie. Los pastores, todos hemos aprendido a regalar los oídos al rebaño para que le parezca que ha recibido algo, pero en realidad el rebaño vuelve a su casa con el estómago vacío cada sábado, cada viernes y en cada ocasión que nos congregamos. Hemos llegado a ser profesores de deporte, bufones, monitores de sexo, cualquier cosa. Pero no he vuelto a ver ningún pastor que haya llegado a ser apacentador del rebaño. Sí. Y la boca de los mentirosos, o sea, la nuestra, la de los pastores, está divagando años y años y años. Y no tienen ningún poder. Porque no tenemos palabra. Tenemos temperamento. Tenemos cualquier cosa menos la palabra de Dios. Hace tiempo estuvimos en un encuentro pastoral. No doy detalles. Y en un cuarto aparte había reunido a los hijos de los pastores. Estaba también mi hija. Le dieron unos formularios y se les pidieron que los rellenasen rápidamente para ver si habían elegido bien la carrera. Bueno, bien o no, ya no se podía cambiar nada. Mi hija, por ejemplo, está cursando el segundo año en Viena. Esto hacen los pastores. Les interesa qué carrera tienes, qué temperamento. Y otras idioteces miserables de un mundo que le ha dicho a Dios, lárgate de entre nosotros. Y el rebaño se está muriendo. Y morirá. Y moriremos nosotros también, los pastores. La boca de los mentirosos. Y algunas noches cuando me acuesto, oigo la voz de algún hermano gritándome, Jacob, tú también has entrado en las filas de los mentirosos. Y hoy le he respondido. Entonces pasé vergüenza, pero hoy le he respondido, sí, hermano mío, hace casi 20 años que estoy en las filas de los mentirosos, encabezadas por mí. Cuando era niño hice el trabajo de criado en un establo de ovejas. No es ninguna broma, estaba de sirviente allí. Y a las 4 de la madrugada nos despertábamos para llevar las ovejas a ordeñar. Para ordeñar existe un vallado con huecos según el número de ovejos. Y por cada uno de esos huecos tiene que hacer pasar una oveja, una tras otra,
para que los ovejeros las puedan ordeñar y luego dejarlas libres del otro lado del vallado. Normalmente dormíamos en un lugar arreglado, al lado del establo de madera, con tres paredes cerradas y una cubierta donde había una cama también de madera. Pero cuando los perros ladraban fuerte, el pastor sabía, por cómo ladraban, se olía un lobo o un oso. Y teníamos que salir y distribuirnos para dormir alrededor del establo, directamente en la hierba, envuelto en zamarras. Y con un palo en la mano para defender al rebaño de los animales salvajes. ¿Dónde están estos pastores ahora? Están en el clic, en aceptar, en sí, en PowerPoint. Escoria metida a la fuerza en los estómagos de la gente, sin nada de valor. Y la palabra de Dios dice así: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores. Así ha dicho Jehová el Señor: ¡Ay de los pastores de Israel que se apacentan a sí mismos! No fortalecen a la oveja débil. Miran y esperan a ver cómo se soluciona la situación. Y si ven que el fortalecer la oveja débil perjudica sus intereses políticos, sacan y le pegan una y lárgate de aquí. No curan a la oveja enferma. Porque, ¿sabéis cómo se cura una oveja? En el rebaño donde estaba criado teníamos ovejas que cojeaban por alguna infección. ¿Sabíais cómo se curaban? Se cogía la oveja, se tumbaba en el suelo y con un cuchillo curvo muy afilado le cortábamos la uña hasta la carne viva, hasta donde ya no tenía infección. La oveja temblaba. La oveja no grita de dolor. Después de quitarle el pus, le metíamos la pierna en un vaso de conformol. Si alguna vez os cortáis el dedo, intentad meterlo en un vaso conformol. Veréis lo que de verdad se siente. Pobre oveja, casi se desvanecía del dolor. Luego le vendamos la herida con un trapo. El dolor la obligaba a estar quieta. Después se incorporaba y cojeando empezaba a comer un día, dos, tres, hasta que finalmente se recuperaba completamente. ¿Qué pastor está haciendo esto hoy? ¿Qué pasa? ¿Acaso no tengo otra cosa que hacer? Déjanla que se rompa la cabeza, la boca de los mentirosos. He sido joven y he envejecido, pero no he visto en mi vida tanta mentira como la que hay en los labios de los pastores y que está considerada virtud. Vienes y me preguntas: Pastor, ¿verdad que no tengo más que hacer esto o esto otro? Quizás vienes a tentarme. Quizás no. Y te contesto: ah, no, ya no es necesario. Son cosas anticuadas. Ve en paz. ¿Cómo puedes hacer esto, hombre? Has jurado ante nadie. O ante un llamamiento. Que estás sirviendo a Dios, pero ¿a quién estás sirviendo con esa actitud?
No traen al redil a la descarriada. No buscan a la perdida, sino que te enseñoreas allí donde aún se puede uno enseñorear. Queridos hermanos y hermanas, he querido que sepáis esto de la boca de un pastor. Lo que vais a hacer con esto es vuestro problema. Pero surge una pregunta. Yo arderé. ¿Tú te escaparás? Yo gritaré a las peñas, caed sobre mí y escondedme de la ira del que viene. ¿Tú dirás otra cosa? ¿Sabes qué es extraño es cuando habla un mentiroso con un sordo? El mentiroso no dice nada verdadero y el sordo oye lo que quiere. El tiempo está corriendo. Probablemente hubiera estado bien dividir este sermón en dos partes. Pasemos a nuestra fuente. El profeta Amós dice así. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra de Jehová, y no la hallarán, porque ya no la hay. Y tampoco son sinceros en su búsqueda. Cuando se quita la palabra, quedan dos categorías de personas, mentirosos y sordos. A la segunda epístola de Pablo a Timoteo. Dios ordena que se escriba lo siguiente. Y me gusta leer estos versículos. Segundo de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. La boca de los mentirosos y los oídos de los sordos. Y os quiero preguntar, si yo, un mentiroso de primera clase, y vosotros, perdóname lo que digo, unos sordos, si una combinación de esta índole puede subir al cielo, ¿o no? Oh, no. Oh, no, no, no. Después de predicar un tiempo en una iglesia, como dos o tres meses más tarde, en un círculo más cerrado, alguien me preguntó,
Pastor, dime la verdad. Los sermones de estos últimos 2 meses han nacido como consecuencia de lo que está pasando en esta iglesia. Casualmente no era así, y le contesté que no. Ah, dijo el hermano, eso está bien, porque si hubieran sido a propósito, espera un poco, ¿qué quiere decir? O sea, nosotros hemos llegado a ser tan incompatibles con Dios, que entendemos que es una virtud que alguien venga a predicar idioteces, pero no los problemas con los que nos estamos enfrentando aquí. ¿Qué es esto de que venga alguien a predicar sobre nuestros problemas? Es una ofensa, ¿sí? Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Y yo por qué he venido a predicar? Y cuando habla un mentiroso y escucha un sordo, ya se ve lo que sale. Estadísticas. Descubrimientos científicos. Sanguíneo, melancólico, flemático. Laboratorios. Todo lo que quieras del Pentágono y de la NASA. Años, cuernos, lo que sea. Pero no la palabra. No queremos oír esto. Ni se te ocurra, lárgate de aquí. Queridos míos, ¿creéis que estoy exagerando? No tengo más que un solo deseo. Que Dios no me tenga en cuenta del pecado de abstenerme de deciros todo. No se trata de ninguna exageración. ¿Hasta dónde? ¿Y hasta cuándo? Sobre los sordos dice, no sufrirán la sana doctrina. No te estarás refiriendo a mí. ¿Pero a quién quieres que me refiera? Es como si esperaras en una consulta. Salen, te llaman y te hacen pasar adentro. Y el médico te pide que te quites la ropa. Y tú preguntas, ¿quién yo? ¿Usted está loco? Pídaselo a otra persona. ¿Quieres tomarte la presión y le contestas a mí? Tómesela a otro. ¿Quieres hacerme un escáner y le gritas a mí? Apártese de aquí, doctor. Pero necio, ¿para qué has venido aquí? Los sordos. La boca de los mentirosos y los oídos de los sordos, los que lo serán. No sufren la sana doctrina. Les gusta oír cosas placenteras, fábulas, parábolas inventadas. Y si tú no las sabes, te inspiras. Ya existen libros enteros de cientos de páginas con ilustraciones, donde se encuentran lo que ha pasado en tal sitio, en tal lugar, y dale, y dale. Pero si lees con atención y quieres ser racional, pero como a ellos les gusta hacer estas cosas, entonces se les bombea. ¿Por qué? Dice la palabra, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Escucha, o eres como nosotros queremos, o te vas. Cuando me hicieron la ceremonia de bienvenida del nuevo distrito donde estoy ahora de pastor, el que me recibió,
En su discurso me dijo, entre otras cosas, que en aquella iglesia se predicaba esto y esto. Me dijo qué tenía que predicar. Cuando me tocó a mí hablar, a pesar de que al lado estaba el presidente de la asociación, le dije que yo predicaré esto y no lo otro, y que tenían que elegir entre escucharme o rechazarme en aquel momento como pastor. Vas al médico y aunque sabes que los pulmones están mal, le pides que te diga que los tienes como los de un recién nacido. Aunque sabes que el corazón está muy mal y late muy fuerte, le pides que te diga que estás bien y que no tienes nada. Aunque tus piernas están casi sin circulación de las rodillas para abajo y tienen que operarte, les pides que te diga que las tienes como las de Ronaldo. Espera un poco, querido mío. ¿Por qué has venido aquí? Vete a tu casa y di, tengo pulmones buenos, piernas buenas, un corazón sano, estoy perfectamente. Mañana me moriré, pero no me importa, hoy estoy perfectamente. Los oídos de los sordos. Y apartarán de la verdad el oído. No me interesa esto. Fíjate qué combinación más fabulosa. La del que no quiere oír con el de que miente de todas las maneras. Bueno, quizás tengan mentiras que te gusten y otras que no te gusten. Pero les diré las mentiras que le gusten. Y así el sordo con el mentiroso hace un buen equipo, hasta que llegue al fuego. Después será mucho mejor. No ha existido ningún tiempo histórico en el que el pueblo de Dios no haya deseado algo en detrimento de la palabra. Mejor construimos una residencia de ancianos que cueste 3 millones de dólares que querer la palabra. Mejor construimos 6 escuelas y guarderías que querer la palabra. Mejor vamos a repartir millones de folletos con seminarios para dejar de fumar que querer la palabra. Mejor vamos por las calles y por las estaciones para buscar, y si hace falta inventar personas sin comidas, hacemos algo que querer la palabra. Nunca en la historia han existido personas como nosotros que hayan deseado ser tan sordas. Nunca. Nunca. Cualquier otra cosa, pero que no sea la palabra. Hermanos, os pregunto, ¿a quién engañamos? ¿A quién robamos? ¿Qué ventaja tenemos? A mi madre le mentía para librarme de una paliza. Pero aquí, ¿qué ganamos si hacemos esto? Necesito saber con qué propósito hago esto. Observo que cuanto más diplomático soy como pastor, mejor. Suelen decir, no, no envíes al fulano porque no es diplomático. ¿Qué quiere decir diplomático?
saber mentir sin que te pillen. Hace años estabas en un curso de homilética y el profesor nos contaba alguna experiencia para que aprendiéramos. Y nos contó cómo una vez había participado en las elecciones locales de una iglesia, donde había sido imposible llegar a un acuerdo entre los hermanos, ya que entre el pastor y los miembros hubo un desacuerdo y se necesitó la presencia de los administradores de la asociación. Como los de la asociación conocían los problemas de aquella iglesia, solicitaron a su vez la presencia de un hermano de la unión. No voy a dar el nombre de esas personas. Vino alguien de la unión, una persona muy importante, y se fueron para moderar las elecciones. Los de la asociación le entregaron una libreta al hermano de la unión con los nombres de los que tenían que salir como ancianos. Empezaron las votaciones. Tengo que decir que los hombres de aquella zona son muy grandotes. Cuando te estrechan la mano, la tuya parece como la de una señorita de 12 años. Bien, la comisión de nombramientos quiso saber una propuesta de anciano. El hermano de la unión, como no conocía los nombres de las personas, sacó la libreta. Pero como no veía bien, tenía que apartar la libreta de los ojos por debajo de la mesa. Y apartándola demasiado, uno de aquellos hombres enormes vio lo que estaba pasando. Suficiente para que se levantara y gritara: ¡Traición! Y por encima de la mesa cogió el cuello del hermano de la unión, lo sacudió bien y le dijo: ¡Traición! ¡Lárgate de aquí! Entonces los administradores presentes recogieron sus cosas y se fueron. ¿Qué habría que hacer? Mi profesor cuenta que se ofreció ir él y dejar que los hermanos de aquella iglesia eligieran a quien quisieran. ¡Oh! Pero así no era posible. Se necesitaba un mentiroso para que las elecciones salieran como estaban planeadas. Queridos míos, el problema, ¿sabéis cuál es? No quiero enfadaros y os pido disculpa con toda sinceridad de mi corazón si involuntariamente ofendo a alguien, pero tenedlo en claro en vuestras mentes, que a mí, como mentiroso, y a vosotros, como sordos, nos parece de maravilla esta situación. Hacemos un buen equipo. ¿Pero hacia dónde vamos? Y Amós nos dice: ¿a dónde vamos? ¿Sabéis a dónde? Allí donde lloraremos. Corréis de un lado al otro de la tierra. Corréis como unos hombres perdidos y espantados. Y tanto unos como los otros buscaréis la palabra y no la hallaréis. Queridos míos, el tiempo se ha acabado. Os quiero rogar si alguna vez nos volvamos a ver. Es poco importante y menos probable. Pero os ruego que salvéis vuestras vidas. Salvad vuestras almas de las manos de la muerte.
Dejad los desperdicios y la miseria de otros a los que les hace falta. Procurad tener sacos cubríos con ellos y echad ceniza por encima y arrepentíos porque si no lo tendréis difícil. Yo, a mi vez, postrado en tierra, le pido a Dios que limpie mis labios para que pueda entrar junto con su pueblo por las puertas de la ciudad. Y si esto no va a pasar, los miles de sermones que he dado, los cientos de miles de descargas que se han efectuado, mi nombre circulando en los medios, no son más que vanagloria. Pero si mis labios son limpiados, y tus oídos se abren a la palabra, y juntos entramos por las puertas de la ciudad, entonces gloria a Dios, porque ha conseguido salvarnos. Este amor, este deseo y este sueño, colocadlo en vuestros corazones y en vuestras mentes, y cuando seáis investigados, responded: sí, Señor. Independientemente de lo que os pareciera que vayáis a decir, decid sí, Señor. Independientemente de la vergüenza que os pareciera que os pueda traer, entonces, en Cristo Jesús, como hombres, levantaos por encima de la impotencia del pecado. Brillaréis en y por el reino de Dios. Dios os ayude, queridos míos. Yo no he sido llamado a ser mentiroso. Y tú no has sido llamado a ser sordo. Yo he sido llamado a repartir justamente la palabra de la verdad. Y tú a decir, igual que el profeta, heme aquí, oh Señor. Haré lo que me digas. Que así nos ayude Dios a todos. Amén.